Son las 6 menos cuarto, pero ya llevo despierta de la siesta un buen rato. La verdad es que esta semana la verdad está siendo muy dura porque con esto de los riñones y además la visita de que tenemos. Pues eso, que esta semana está siendo muy dura porque entre el dolor de los riñones y la visita que tenemos las mujeres todos los meses de nuestra amiga Roja, pues la verdad es que estoy sin fuerza, con mucha ansiedad de comer, así que siempre estoy súper caliente. La vejiga está, pues bueno, ahí va. Ahí va la vejiga a su ritmo. Y bueno, David ya se fue a trabajar, estuvo en el médico porque tiene que repetir su análisis de sangre. Y le dijeron que se tenía que repetir a los 3 meses porque tenía algunos niveles altos. Y bueno, ha ido hoy para pedir cita y le han dado para el lunes, toma miércoles, el lunes hacerse el análisis y al otro lunes los resultados. Y nada, ya estoy, estamos, digo estamos porque Rocky está en su cama. Pero es que no tengo fuerzas. Y bueno, me voy a levantar, voy a editar un poco. Llevo 3 o 4 días ya sin salir a la calle. Porque estoy aplatanada. No tengo fuerzas para nada, para nada. Y bueno, normalmente duermo la siesta siempre hasta las 6. Pero hoy me he despertado porque me había ido al médico y eso. Cuando he venido le he preguntado y tal. Y si me despierto ya no me puedo volver a dormir. Así que, pues eso. No sé qué estará haciendo mi Rocky. A ver. Hoy se va. Se ve. Mi Rocky está en la cama. Uy, qué pelo de loca perdida. Bueno, y mi Rocky está en la cama también. Tenía toda la persiana bajada, todo oscuro y todo. Y lo subí un poquito para que me entrara luz. Y terminar de espabilarme. Me voy a levantar y voy a editar un poco algunos vídeos. Y no sé qué más voy a hacer. La verdad es que las tardes siempre se me pasan muy lentas y me aburro mucho. Pero bueno, siempre hay muchas cosas que hacer, así que voy a ver, mira mi pelo. ¡Wow! Uy, así que me voy a mover. Porque si no, me voy a aplatanar aquí. Y no me voy a mover. Voy a poner un poquito la tele porque ya he visto los vídeos de mis suscripciones que tenía. Y voy a editar un poquito. Así que nada. No sé si te oigo entonces. Ah, sí. Yo mañana tengo que ir al médico ya. Por fin. Mañana jueves. A las 9 de la mañana o así. Tengo cita con el médico para que me diga los resultados de los análisis para saber qué es lo que me pasa, porque ya he tenido infección 2 veces, no de orina sino de riñón. Puede que tenga pues piedra en el riñón o algo de eso, y la verdad estoy deseando porque llevo 2 semanas horrible. Como encima, como ya sabéis, no me mandaron antibiótico ni nada porque preferían esperar para saber qué antibiótico, cuál era la bacteria que me estaba haciendo eso y qué antibiótico era el que me tenían que dar exactamente. Pues estoy, os lo podéis imaginar, sobre todo las personas que hayáis tenido alguna vez problemas de riñón, os podéis imaginar cómo estoy. Además, si se te junta que tienes visita de tu amiguita la de rojo, pues claro, vamos, horrible. Así que me voy a ir moviendo. No me apetece nada moverme, pero es que si no, no puedo estar todo el día en la cama.
Además, últimamente no me apetece ni siquiera estar en la cama. Porque antes por lo menos me despertaba, a lo mejor me ponía en la tele y me quedaba en la cama. Por ahí se está despertando alguien. Sí, la vaquita. Así que nada, me voy a ir para allá. Voy a coger mi otro móvil que tengo que estar dando, tengo que estar con los dos móviles. Me hace calor, ¿eh? Eso que es el primer día de otoño. Pero hace calor. Maquita, ¿qué quiere, hijo? Un poquitito viejo, ¿qué hora es hoy? Está durmiendo la siesta. Vamos, anda. La moto me tiene harta. Qué pesadilla, así todo el día no podamos ver la tele tranquila, no podemos ver nada. A ver, aquí ha dejado a David. El papel de la nariz, ¿qué vamos a hacer? Aquí tienen las citas. Sí, pues vaya hora la de la cita, a las 5 y 5. Bueno, está bien. Y a las 8:53 para la sangre. Y yo tengo aquí mi cita para mañana a las 9 y 5. Además es que no me apetece ni merendar, pero mira, no me gusta. Uy, uy. Además, como comemos tan. Mira, ve. Uy, este hombre no para de verdad. Bueno. Voy a cerrar la ventana porque si no. Ni voy a poder editar ni voy a poder hacer nada porque este tío todo el día. Tele porque si no, no me vaya a escuchar nada. Son ya las 8:37 de la tarde. He estado editando un vídeo muy importante para mí porque es un vídeo en el que me sincero con todos vosotros, en el que abro un poquito mi corazón y os cuento los varios motivos por los que hago vídeos en YouTube y con los que no me arrepiento para nada porque tenía ya bastantes ganas de contarlo y bueno, era el momento que encontré perfecto y bueno, os lo conté. Pero bueno, ¿cómo me encuentro ahora? Pues bueno, estoy un poquito todavía baja, me noto como muy cansada, como si no hubiera dormido, como si hubiera dado una paliza haciendo cosas. Y la verdad es que no, es que hoy he estado muy relajada, he intentado hacer lo menos posible porque no tenía fuerza. También supongo que bueno, que la regla de las mujeres no choca mucho y no, a veces no nos da unos síntomas muy molestos y otras veces ni te enteras. Esta vez me ha tocado los peores. Así que estoy muy baja de fuerzas. Pero bueno, mirando los canales me he dado cuenta que estaban echando Doraemon. Me voy a llamar cría pequeña, pero es que son unos dibujos que me encantan. Además me lo he tragado desde pequeña con mi hermano. Y para mí, llegar del instituto a las 3 era lo mejor que había en la tele, en Doraemon. Así que. Y bueno, sobre todo cuando sacaron los Dorayaki, eso que ellos lo hicieron de chocolate, claro está, pero los verdaderos Dorayaki son como de habichuela roja, alubia. Y bueno, Doraemon me parece unos dibujos magníficos donde él Nobita aprende lecciones muy muy buenas y creo que serían unos dibujos que no se deberían perder nunca. Porque yo a veces pongo el Boy, pongo Disney Channel y el Clan y veo unos dibujos más tontos. Un pez y un gato. Peppa Pig, Peppa Cerdo, Peppa la Cerda. Pocoyo. Bueno, Pocoyo. A ver, bueno. Ahí, ahí. Pero es que a veces veo unos dibujos y digo, madre mía, ¿estos dibujos qué enseñan? Y sin embargo, Nobita enseña bastantes cosas. Aunque se supone que, bueno, que tiene un robot que le ayudan en todo.
Pero al final siempre hay una lección después de cada capítulo. Y bueno, ya estoy de nuevo 2 minutos y medio hablando sin parar. De verdad, pero bueno, si es que en verdad es que no estoy haciendo nada interesante, pero es que ya me he acostumbrado a coger la cámara y a grabar y a contarlo. Es como, pues eso, que me he acostumbrado. Así que bueno, esta noche vamos a cenar una cena un poquito así rara. Bueno, voy a hacer como unas cachitas con leche, Colacao, galletas de avena. Que hacía muchísimo tiempo que no lo tomábamos y la verdad es que todavía a mí me encanta y hoy no me apetecía hacer tampoco nada de cena fuerte. A ver, nada de cena más complicado, más. Y mira, pues bueno, está muy bien. Pongo un cazo con leche, le echo Colacao, le echo avena, le echo galletas y salen riquísimas. Y un poquito de media azúcar, un poquito de stevia. Luego si eso si me da tiempo y tengo fuerza, cojo un poquito la cámara y os enseño cómo lo hago. Y bueno, pues nada, voy a seguir editando. La verdad es que los vídeos ya no los llevo, grabo ese día y los subo ese día. No por nada, sino porque yo me gusta grabar contenido, lo edito todo y así tengo, por ejemplo, pues tengo 6 vídeos preparados, ¿no? Entonces, ahora ya me he propuesto ir subiendo unos días en sí, que bueno, ya haré un tráiler del canal para que, bueno, un tráiler para los que no están suscritos y para los que estén suscritos para que sepáis cuándo y voy a subir vídeo y cuándo no. Que lo estoy intentando llevar todo a cabo, así que me he perdido el hilo, me he perdido. Tanto hablo que no sé lo que estoy diciendo, Dios mío. Ah, bueno, ya sé lo que estaba diciendo. Estoy hecho un caso. Total, que entonces, por ejemplo, tengo esos 6 vídeos. Lo voy subiendo los días que toque. Y de esa manera, esos días, pues estoy un poquito más tranquila. Tengo tiempo para hacer otras cosas y no para estar editando. Cuando veo que ya me quedan 2 o 3 vídeos, pues vuelvo a editar vídeos. Vuelvo a editar vídeos. Y cuando tengo otros 6, paro. Y así me voy dando un poquito de descanso. Bueno, cada uno tiene su forma de hacer. Estas personas que hacen blog diario, los blog diarios es lo grabo, lo subo, lo grabo, lo sumo. A ver. Pero bueno, yo en mi caso, como me gusta hacerlo así, de vez en cuando voy intercalando recetas de cocina, cosillas así. Así que bueno, son las 8, las 9, no, las 8, las 9 menos cuarto. A las 9 sale David, a las 9 y media más o menos llega. Me da tiempo a editar todavía algunos vídeos. Así que bueno, voy a ver Doraemon. Stop. Al final ha habido cambio de planes. Rocky, deja de saltar. Porque te había traído una rosquilla de pan. Y entonces a esa la rellena de salchichón. Y yo me la relleno de chorizo. Entonces me de hacha. No me lo he hecho yo más que de chocolate con galletas. Mira, mira esto. Está loco. Vamos a cenar. Y muchísimas gracias por verme. Chao. Luego. Hasta luego. Che.